Listo. ¿Listo? Sí. Ah, sí, ya. Ya, ya. Ah, pues muy buenas noches, pues escuchas. Empezamos otro lonchito más. Creo que el segundo del año, porque hacemos uno sí, uno no, cuando queremos, bien profesionales, bien puntuales. Pero el chiste es que estamos aquí con ustedes para platicar un poquitito de esto del mundo de los videojuegos que tanto nos gusta y nos apasiona. Entonces recuerden que nos pueden estar sintonizando en vivo a través de la plataforma mágica del Facebook Live o Facebook Watch, no sé cómo se llama. Pero el chiste es que pues nos pueden disfrutar, pueden comentar, pueden platicarnos un poquito para que sea más o menos la plática. Pero pues obviamente como esto no es un monólogo, aquí está como siempre mi buen compañero, el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, Choco, gracias. Aquí andamos listos para hablar sobre los jueguitos. Así es, y la pregunta súper obligada es, ¿qué jueguitos jugaste? ¿Qué jueguitos jugué? Y estuve jugando Scott Pilgrim, y ya para acabarlo. Estuve jugando Warzone. Por ahí jugaba con Michael, igual está desvelado y por eso ya no quiso venir. Ah, pues. Empecé Hitman 3. Una joyita. Y okay. ¿Qué más jugué? Se me olvida por creo que jugué más Minecraft. Nunca va a acabar el Minecraft. No, jamás. Minecraft. Está bien. Pues qué buen surtido de jueguitos. Y por si tenían inquietud de saber qué he estado jugando yo, pues principalmente he estado jugando el título de Injustice 2, ya que salió a través de la plataforma de Game Pass. Y pues nada, sigo en la tarea de eterna de levelear a todos los personajes hasta nivel 20. Entonces nada más llevo uno. Me faltan. ¿Hasta nivel, ¿por qué 20? Nivel 20? Porque me dan un logro. Los digo por los logros. ¿Y si van subiendo como que haciendo más daño y cosas así? Sí, conforme van subiendo de nivel te puedes equipar armaduras y bueno, ciertos utensilios de su guardarropa que le dan mejoras tanto en ataque, defensa, lo que vendría siendo la barrita que vas recargando de la energía, o puedes desbloquear habilidades. Entonces lo padre es que cuando llegas a nivel 20, bueno, obviamente conforme vas progresando se van desbloqueando más y más prendas. Entonces puedes formar digamos la armadura ideal de que es pieza una de 5, como tipo, no sé, como tipo Diablo, donde te dan bonificaciones y vas juntando toda la armadura. Obviamente ¿sí? Necesitas mucha suerte y mucho jugar para que obtengas todas. Y ya le vas poniendo mejoras. Entonces pues ahí esos añadidos extra lo disfrutas en el multiverso, que es donde juegas las partidas. Tal cual es como si que copiaran el esquema de Mortal Kombat, que era lo de las torres infinitas, bueno, infinitas y normales. Es ese mismo, pero cambiaron torres por planetas. Ok. Pensaron que no me iba a dar cuenta, pero sí me di cuenta. Entonces dije, un momento, es lo mismo que he estado jugando en Mortal Kombat cuando lo reseñé. Entonces sí, de hecho inclusive tiene también la misma modalidad de juego automático con inteligencia artificial. Entonces nada más dejas programado tu personaje y lo ves ahí pelear mientras toma una coca. Y así de que, ay, qué bueno soy. Entonces, eso es lo que estaba jugando. Entonces, ok, qué bueno Choco, qué bueno. En 200 horas acabaré. Pero, pues bueno, ya si la fanaticada quiere compartirnos qué ha estado jugando, pues sería bueno para también ver qué otros títulos hay, aparte de los que siempre andamos jugando. Pero pues vamos a empezar con las noticias de la semana, porque ahorita estábamos comentando de que estaba jugando Injustice y estaba jugando en multiplayer. Y pues para jugar en línea en la plataforma de Xbox o necesitas Gold o necesitas Gold. O bueno, el Game Pass que incluye Gold, pero al final de cuentas necesitas esta membresía para jugar en línea. Y pues es una membresía que ya todos conocen, y si no, pues ahorita se informan de que te dan juegos gratis cada mes y la posibilidad de jugar en línea. ¿Qué? Pues estos precios en teoría no se han incrementado en los últimos años, Y pues en la semana pasada, si no mal recuerdo, Xbox dijo, ah, ¿saben qué? Pues vamos a incrementarles el precio. Y en un inicio, pues no sonaba tan mal el incremento del pago mensual, que era, subía nada más $1, que era de como 12, 15, ah no, como 20 pesos, aquí en México. Entonces, pues, no sonaba tan mal. Pero, ¿qué pasa cuando lo extrapolas o checas cuánto cuesta una membresía de 6 meses? Pues, comúnmente oscilaba por los $40 y ahora estaba en los $60, que son $20 extra, que sí puede impactar un poquito a la cartera de la gente, ¿no? Contemplando principalmente que no es tan rico, tan vasto como lo que vendría siendo la plataforma de Game Pass, sino nada más es el derecho de jugar en línea y, bueno, los juegos gratis de Games with Gold. Entonces, pues, se hizo el anuncio, la comunidad no lo recibió bien, digo, creo que sí fue un incremento alto y principalmente en una cartera lastimada de en general de toda la gente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues la comunidad en su derecho alzaron su voz y dijeron de que no, está muy caro, no. Pero pues comúnmente cuando uno se queja no pasa nada. Pero en el caso de Xbox se dieron cuenta y dijeron, ay, perdón, sí les hicimos caso y le metemos reversón, nos equivocamos. Entonces, posteriormente hizo un anuncio oficial que tal cual dijeron que cometieron un error y que hicieron la comunidad de bien al hacérselo saber. Y que lo importante es la conexión y jugar con lo que vendría siendo los amigos. Y pues por eso no van a cambiar los precios de Xbox Live. Entonces, pues, por ahí al menos vimos que el quejarse con argumentos o hacer oír su voz, pues sí rinde frutos. De una manera adecuada, digamos. Ajá, exacto. Y la noticia como plus, que igual ya la tenían reservando, pero dijeron, pues ahorita para tapar el pozo y que todos estén felices, la vamos a dar. Pues resulta que los títulos como Fortnite, como Apex Legends o como Warzone, estos títulos que son free to play, comúnmente requerías lo que es la membresía de Xbox Live Gold para que pudieras jugar en línea. Pues el anuncio es que todos los juegos que son en este esquema de free to play, pues ya no necesitas de Gold. Entonces ahora sí que para jugar con tus amiguitos Fortnite no necesitas más que pues tu consola, luz, internet y muchas ganas de jugar. Entonces, pues buenas noticias en el sentido que supieron cómo dar el reversón a una mala noticia. Y pues ahora sí que esta nota pues pasará sin pena ni gloria, en el sentido de que no pasó a mayores ni a disgustos. Entonces, no sé tú, mi buena, te hacía castigador el precio o no, te daba igual. Pues sí se sentía, o sea, como tal, creo que no se me hace tan malo, porque como tal actualmente ya no hay, bueno, debido al cambio y todas esas cosas, ya no se vende la Gold por sí sola y todo el paquete era sí, compra el Game Pass Ultimate o compra el Game Pass en pase en Xbox y era Game Pass y Gold. Entonces creo que no habían anunciado si esos iban a subir de precio per se. Uh-huh. Entonces como tal, pues no, el chiste es comprar ese paquete y entiendo que quieran vender ese paquete más. Pero sí, o sea, viéndolo de que, es que nada más quiero comprar Gold para jugar con mis amigos. Y de repente que literalmente lo que comprabas por un año ahora es la mitad. Sí siento que es como que un golpe bastante pesado. Y qué chido que Xbox haya dicho como, pues que ya los escuchamos, ya nos dijeron que no. Perfecto, vamos a cambiarlo. Y mejor aún que hayan hecho esto de ¿cómo se llama? El free to play. Del free to play, de los juegos free to play, van a tener juego gratuito. Que es creo que algo con lo que cuenta PlayStation. PlayStation ya desde antes varios juegos gratuitos no necesitaban PS Plus. Entonces, Como que ya se habían tardado, pero al menos el timing fue muy favorecedor para calmar las aguas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pulgares arriba, te digo, Xbox. Pero pues pues vamos a pasar a otra nota, porque un juego que me, hablando de pulgares, que me hizo que me salieran ampollas por los combos muy complicados que tiene, es este título de Tony Hawk Pro Skater, que en su momento lo platicamos, si no me recuerdo, en un podcast, o si no está la reseña escrita, pero vamos a hablar un poquito del estudio desarrollador. Entonces, a ver Eduardo, ¿qué tiene que ver este estudio con mis dedos? Pues fíjate que como conocemos a Vicarious Visions, fue como precisamente lo mencionas, el desarrollador de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remaster, no sé qué cosa, y el que estuvo trabajando con la Crash Bandicoot Insane Trilogy. O sea, ya había estado trabajando con Activision y había estado trabajando con Blizzard Activision para el desarrollo de sus juegos, y especialmente de los remasters que vimos, recordando que por ejemplo Spyro había corrido a cargo de Toys for Bob. Este trabajo parece ser que va a ser ahora sí full, de tiempo completo. Parece ser que al becario le dieron ya contrato, porque Activision Blizzard acaba de confirmar que Vicarious Visions, el equipo que tiene, bueno, la empresa con alrededor de 200 empleados, ahora formará parte de Blizzard para trabajar, para dedicarse completamente a los juegos de Blizzard. Y esto viene de la mano del remake de Diablo 2 que está en trabajo, que podría ahora estar completamente bajo el control de Vicarious Vision. De acuerdo con un representante de Activision Blizzard, dicen: ¿sabes qué? Habíamos estado trabajando con Vicarious Visions, hicimos una muy buena relación, vimos que había la oportunidad de que Vicarious Vision se nos uniera y fuera parte de nosotros, y adelante para que siguiera desarrollando juegos, ¿no? Se supone que Vicarious Visions y otra parte dentro de la compañía de Blizzard que se encargaba de darle soporte a juegos antiguos, estaba trabajando en un remake de Diablo 2 y en y fue el mismo equipo que trabajó en Warcraft 3 Reforged. Y dicen, después del desmadre que fue Warcraft 3 Reforged, de que había muchos glitches, estaba mal desarrollado, que no, la comunidad no lo recibe como él, es que vamos a traer ahora Vicarious Visions, y es el que va a entregar, bueno, va a desarrollar ahora Diablo 2 Remake. ¿Ok? Bajo el nombre de Diablo 2 Resurrect. Entonces, pues es posible que empezamos a ver más juegos. Y realmente qué bueno que por lo menos Activision Blizzard haya tomado esta como decisión de, ¿saben qué? Nosotros no podemos, pero alguien más sí. Sí, al final de cuentas tienen muy buenas credenciales Vicarious Visions con esos remasters que en su momento también los reseñamos y platicamos de ellos, que ha tenido de los mejores remasters que ha hecho en los últimos años la industria. Digo, tanto Crash como Tony Hawk son muy buenas remasters. Entonces, un juego del calibre de Diablo y tan querido, no te puedes dar la tarea de hacer un trabajo a medias o que no cumpla las expectativas. Entonces, efectivamente, como comentas, que salga con muchos errores o mucho problema de desarrollo, con alguien que ya tiene digerido el cómo trasladar un juego viejo a consolas de nueva generación, o bueno, a nuevas plataformas, pues ahora sí que es un acierto, ¿no? Entonces, ahora sí que si no tenía tantas expectativas con Diablo, ahora sí las tengo y ya quiero Diablo, porque cuando era pequeño lo jugaba. ¿El 2? El 2. Bueno, no era tan pequeño cuando era el 2. El 1 sí era pequeño. Pero ya, sí le di mucho al 2. Ah, qué recuerdos. Pero otro día platicaremos de la amalgama que es esto de jugar jueguitos de antaño. Pero pues vamos a pasar a otra noticia, porque yo estaba felizmente en el Twitter leyendo chismes y no encontraba chismes, pero de repente vi que decía Silent Hill y que decía Konami y dije, al fin, Silent Hill, ¿puede tener un nuevo Silent Hill? Entonces, me emocioné, pero no, eran las típicas imágenes de que aquí en Toluca amaneció con neblina, entonces parece alguien. Y yo, malditos, otra vez caí. Pero lo que sí es que estaba haciendo mucha bulla el nombre de Konami, porque esta empresa que ha traído juegos como Silent Hill, como Metal Gear Solid, como Castlevania, como PES, bueno, Pro Evolution Soccer, pues resulta que dio un anuncio que tal vez la no suficiente comunicación hizo que se transgiversara un poquito el qué significaba, pero resulta que Konami en un comunicado dijo que iba a implementar una reestructura, esto con el fin de dar respuesta al rápido mercado que cambia en estos años, y esta reestructura iba a impactar a lo que vendría siendo Digital Entertainment, que es como las divisiones, las primeras 3 divisiones encargadas de producción de videojuegos. Entonces, digo, al menos aquí en México, cuando dices reestructura, dices, hay broncas, van a deshacer, van a hacer un revoltijo, igual y ya no van a desarrollar juegos, se van a dedicar a puras consolas de casinos, o qué va a pasar. Entonces empezaron más pachincos, más pachincos. Ándale, que ya veo que jalan más dinero de ahí. Entonces, pues toda la gente en redes sociales estuvieron pues con la inquietud o la incertidumbre de qué iba a pasar con Konami, qué iba a pasar con esta disolución o reestructuración. Y pues resulta que, para aclarar las cosas, lo que sucede es que varios de estas 3 vertientes que tiene Konami en producción, pues los operativos iban a subir a nuevos puestos. Eso no significa que se va a destruir todo y ya no van a desarrollar, sino que va a seguir operando la rama de Digital Entertainment, pero posiblemente se fusione en una sola vertiente, por así decirlo. Entonces, no se va a afectar lo que vendría siendo la creación de futuros títulos, porque se está enfocando un poquito más al área administrativo, no tanto al área de producción y preproducción. Entonces, si ustedes tenían la incertidumbre de que Konami iba a desaparecer, que si sus juegos iban a valer oro si no lo habían abierto, pues no, todavía tenemos Konami para rato. Sí, eran 100 pachincos. Tal vez no tengamos un Silent Hill, pero vamos a tener esas máquinas del demonio. Más pachincos. Entonces, más pachincos, Choco. Así es, pues ya para qué sigo esperando un Silent Hill. Qué triste. Pero ¿tú cómo ves esa noticia? ¿Pasó así? ¿O no? ¿Viste como que sí hubo? Ni siquiera había visto que hicieron bulla por Konami. O sea, más bien me la pasé viendo los memes en de los de Resident Evil, comparando a Konami con Capcom, diciendo, ah, mientras Resident Evil nos da vampiros super sexys y no sé qué tanto, Konami está quién sabe dónde. Sí es. Y es del mundo de los memes. Pero pues ahora sí que si tenían la incertidumbre, no Konami, no pasó nada. Entonces ustedes esténse tranquilos, sigan esperando sus pachincos, porque es lo único que nos mueve ahorita. Pachincos, sí. Pachincos. Y pues para ir cerrando un poquito el bloque de notas, ¿tú, Eddie, has jugado títulos de Star Wars? Sí, el último que jugué fue ¿cómo se llama? Battlefront 2, ahorita que estuvo gratis. ¿Gratis? Sí. Ok. ¿Tú, Choco, conoces uno de los mejores juegos de Star Wars llamado Knights of the Old Republic? Claro, he oído hablar de él, no jugué con él. ¿Nunca jugaste Knights of the Old Republic? No, ese salió en el Xbox original, ¿no? En el Xbox original, sí, exclusivo. Okay. Es que no tenía dinero y no tuve esa consola. Pero Pero por ejemplo, ¿tendrás tú alguna noticia buena para una persona como yo que no lo ha jugado y que no va a comprar una consola original ni voy a comprar Star Wars Knights of the Republic? Entonces, ¿qué otra opción podría tener? Pues así que digamos buena, no, pero hay algo. ¿Por qué? Porque es posible que podamos volver a adentrarnos al universo de Knights of the Old Republic, que está basado en los cómics de la franquicia de Star Wars de George Lucas, y volvamos a tomar el volvamos a entrar dentro de todo este mundo de los Jedi, y que en algún momento llegó a hablar sobre los Jedi grises, que si el malo, uno de los mejores malos de Star Wars, Revan y todo lo demás, pues es posible que estemos de vuelta a ese mundo, porque varios rumores empezaron a circular de que están trabajando en ya sea un remake o una continuación para Star Wars Knights of the Old Republic. De acuerdo con un sitio, las fuentes dicen que se está trabajando como con una especie de secuela que toma como base todo lo desarrollado dentro de Star Wars Knights of the Old Republic, recordando que está basado en Dungeons and Dragons, que es combate por turnos. Cada uno tiene sus turnos, cada uno tiene turnos, cada combate ataca y reacciona, y tenemos ciertos números de habilidades, ¿no? Además de que tenemos capacidad de decisión, de cómo responder y demás, y va a afectar a la historia. Entonces dice que están trabajando en una secuela tomando como base todo lo que conocemos de Knights of the Old Republic, y que además funcionaría como Jedi Fallen Order y Battlefront II, que haría canon mucho de los sucesos que se llevaron a cabo durante la era de la Vieja República en Star Wars, ¿no? Otro medio o otros reportes apuntan a que hay un remake trabajándose de Knights of the Old Republic, pero que no está siendo desarrollado por Bioware o EA. Por lo tal, estaríamos viendo otra desarrolladora, otra empresa trabajando con la IP de Star Wars. Y es algo ya se había medio peloteado hace unos años, que incluso el mismo Jason Schreier de Bloomberg comentó que había una empresa que no era EA trabajando para juegos de Star Wars, y que nunca se imaginarían quién es, pero que como tal no sería una sorpresa. Entonces, como tal, no, según no estamos hablando de una empresa muy grande, o sea, no estamos diciendo como de Ubisoft, que anunció su nuevo juego de Star Wars, o Activision o demás, pero que no nos sonaría raro que estuviera trabajando. Entonces no, o sea, a mí se me hace muy amigo esa parte. Si me preguntas, a mí lo único que me diré es como ¿qué Nintendo está haciendo un nuevo juego de Star Wars? ¿O exclusivo de Nintendo o qué? Pero te digo, se ha escuchado que otras empresas fuera de Bioware, que fue la desarrolladora original de KOTOR, está trabajando en Star Wars The Old Republic, y gracias a que recientemente se restableció o volvió a formarse Lucasfilm Games, que era la división de videojuegos con la franquicia de LucasArts, que ahora se llama Lucasfilm. Gracias a que se vuelva a abrir esa estudio o esa empresa, se da la oportunidad a más empresas, a más desarrolladores, de trabajar con la IP de Star Wars, como recientemente Ubisoft y Massive Entertainment anunciando un juego de mundo abierto. ¿Qué más? Como tal, hasta ahorita son rumores, bien diríamos. No tenemos nada 100% sólido, pero bien dicen que si el río suena es porque piedra lleva, ¿no? Entonces ya llevamos, no es la primera vez que empiezan a sonar, vuelven a surgir. Sabemos que EA tienen trabajo, un par de proyectos ahí, dentro de los que se rumorea está la secuela de Jedi Fallen Order, que está algo referido al Project Luminous, que es la Alta República que acaba de anunciar Disney recientemente, entre otro tipo de títulos. Entonces, que estén trabajando en una especie de remake o continuación de KOTOR, sabiendo que es uno de los juegos favoritos de los seguidores de Star Wars, no suena como tal muy raro. Uh-huh. ¿Ok? Nada más, digamos que el único detalle es el quién está detrás. El quién está trabajando. ¿Quién está trabajando y qué está trabajando? Porque te digo, unos dicen que sí es un remake, otros dicen que es una continuación, otros dicen que es una que es otro juego, rehacer la serie y demás. Pero todos dicen que están trabajando en KOTOR. Entonces, puede ser que sí alguien está trabajando en KOTOR. Puede ser que sí. Digo, estaría interesante saber qué estudio es el que está detrás de qué proyecto, porque así nos podría dar un par de aguas de qué es. Porque, por ejemplo, Lucas Films, en su época dorada, cuando hacía juegos, manejaba mucho las IPs, tanto, si no mal recuerdo, de Indiana Jones como la de Star Wars. Entonces, puede ser que si han rescatado a los desarrolladores o a los equipos originales, pues el factor nostalgia ayude a que hagan un trabajo con mayor corazón, ¿no? Pero sí. Y que recientemente vimos que van a hacer un juego de Indiana Jones también, de Activision, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Sí, que estaban las pistas, creo que siempre en los fondos de los videos, ¿no? Creo. Sí. Bueno, por ahí. Por ahí hasta que anunciaron el tráiler como tal. Así es. Pero sí, o sea, es muy probable que si alguien esté trabajando en KOTOR, quién lo está haciendo y qué están haciendo, todavía no sabemos. Es un misterio misterioso. Pero y deberías de jugar KOTOR. Best game de Star Wars ever. Sí, yo creo que me esperaré a que hagan el remaster o la secuela o algo para poderlo jugar. Que sí, es algo que me perdí en su momento. Pero ¿sabes de qué también me perdí? ¿De qué te perdiste, Choco? Pues si recordarás, hace un par de podcasts platicábamos de una propuesta curiosa en donde podrías jugar Pokémon en Twitter, ¿te acuerdas? Sí. ¿Ya lo acabamos? No, todavía no. Ah. Pero la comunidad ha derrotado al líder de gimnasio del tipo agua, que es Misty. Y también acaban de derrotar, creo que es el Teniente Surge. Porque la verdad hace mucho que no juego Pokémon, entonces no me acuerdo. Y no sé si van por Erika del gimnasio Planta. Porque no me acuerdo del orden, que hace mucho que no juego Pokémon. Pero van muy rápidamente. Creo que están más ordenados ahí en Twitter que cuando jugaban en Twitch. Entonces, posiblemente en 5 o 6 podcasts igual ya lo acabaron. Ya esto no será noticia. Pero por si tenían el pendiente, ya saben. Vamos avanzando, sí. Pero pues, al igual que la lucha Pokémon en Twitter que sigue avanzando, pues hay que seguir avanzando en este programa. Y como platicábamos en un inicio del programa, el buen Eduardo estuvo jugando como desquiciado un juego que todos aquí en Reset queríamos reseñarlo, pero el más hábil fue el que ganó, o sea, Eduardo. Entonces, pues se dio la tarea de jugar este título de Scott Pilgrim, que en su momento salió hace muchos años y volvió, y no en forma de corcholatas. Así que, a ver, Eddie, ¿qué es esto de Scott Pilgrim? ¿Es un juego nuevo? ¿Es un remake? ¿Es el mismo juego? ¿Con qué se come? Pues Scott Pilgrim Vs. The World: The Game. Me encanta ese nombre. O mejor conocido en México como Scott Pilgrim contra los 7 exnovios de la chica de mis sueños. Porque nos encanta destrozar títulos. Scott Pilgrim Vs. The World: The Game como tal es nada más un relanzamiento. No es remaster, no es un remake. Es un relanzamiento, porque es Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, es decir, edición completa con los DLCs de Knives, dentro del título ya todo incluido y todo listo para que lo juegues con tus amigos y no solamente como originalmente se planeaba, de que necesitas tener a 4 personas en tu casa, en tu sala, sino que ahora Con Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition puedes jugar con 4 personas desde la comodidad de cada quien en sus casitas. Ya no dejamos al lado el couch co-op, y gracias a Ubisoft que implementa el online en el título, sin tener que ¿cómo decirlo? Sin cambiar nada más. Y manteniendo todo lo bonito que tenía Scott Pilgrim, ahora con los DLCs de Knives Chow y Wallace Wells como personajes jugables, ¿no? ¿De qué va Scott Pilgrim versus the World The Game Complete Edition? Que me encanta que es Versus the World The Game Complete, así de, todo el título más grande. Pues se basa entre los cómics y la película, digamos, es un punto medio, tomando historias, tomando la base de bases de la historia de algunas cosas del juego, otras cosas del juego de la película, otras cosas de los cómics, y nos cuenta la historia de Scott Pilgrim, que se enamora de Ramona Flowers y tendrá que luchar contra los 7 exnovios, contra la Liga de los ex Malvados, liderada por Gideon Graves. ¿Cómo va a ser esto? Pues a través de un bonito videojuego que conocemos, de un género de videojuego que conocemos como beat 'em ups. No sé si llegaste a jugar en el Atari o en Super Nintendo este tipo de juegos como River City Ransom, Fatal Fury. ¿Cómo? ¿Fatal Fury? No, Fatal Fury no era beat'em up, ¿sí? No había uno que sí. ¿Fatal Fury? No me acuerdo. Ah, Final Fight. Final Fight, creo que sí. Pero este tipo de juegos beat'em up como River City Ransom, que recientemente sacó el título River City Girls, como Double Dragon, Streets of Rage y demás cantidad, que después evolucionaron a lo que conocemos como Castle Crashers, y después de Castle Crashers llegó Scott Pilgrim vs. The World: The Game, que es reconocido como uno de los mejores géneros de juegos del género, ¿no? Cada personaje tiene sus propias formas de atacar, cada personaje tiene sus habilidades. Conforme vayamos derrotando más y más enemigos, vamos a subir de nivel, vamos a obtener dinero para comprar ítems dentro del juego que mejorarán nuestro ataque, mejorarán nuestra defensa, nuestra velocidad, lo que yo necesite para el momento y lo que yo desee adquirir. Y tengo 3 vidas para pasarlo. Una vez que se me acaban las 3 vidas, ya sabes, el famoso continuo, y sigues como si nada, ¿no? A través del juego nos vamos a enfrentar en 7 diferentes escenarios, donde vamos a luchar contra los 7 diferentes ex. Entonces cada escenario tiene un motivo, cada escenario tiene una forma de ser, y vamos a seguir parte del cómic, parte de la película. Por ejemplo, en el primer enemigo, Matthew Patel, el chico indio con superpoderes, vamos a pelear dentro del bar que aparece en la primera escena, ¿no? Después Lucas Lee en el set, y cada uno va a tener sus propias habilidades. Matthew Patel, recordar los poderes místicos con los que contaba. Lucas Lee y sus dobles. Se me fue la cuenta. ¿Quién sigue de Lucas Lee? Era fue la batalla de bandas. No, después de Lucas Lee es la de la batalla de... No es cierto, batalla de bandas son los gemelos, que son 6 y 7. El quinto, bueno, la quinta es la chica, si no me equivoco. La tercera, el tercero es ay, se me fue. El vegano, creo. Cada uno vamos a ir enfrentándonos a cada uno con sus superpoderes, con escenarios únicos que se van desarrollando, y con un pixel art en serio hermoso, que hoy en día a muchos les sorprendería saber que fue un juego desarrollado por Ubisoft hace más de 10 años. Y hasta hace 5 años, cuando me gustaba, porque me preguntaban ¿cuál es tu juego favorito de Ubisoft? Yo, Scott Pilgrim. No hay forma de responder que no sea Scott Pilgrim versus The Game, The World. Versus The World, The Game, ya lo dije al revés, versus The World, The Game. ¿Por qué no habíamos podido jugar Scott Pilgrim vs. The World: The Game? ¿Y por qué tuvimos que esperar una Complete Edition? Porque el juego había salido de las tiendas hace alrededor de 5 o 6 años. De todas las tiendas, si lo habías comprado, perfecto. Si no lo compraste, nunca más lo pudiste volver a jugar. y hoy llega a nosotros de forma legal para Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4 y PC. Todos con co-op online, todos con gráficos hermosos de pixel art y mejor aún, todos con la música de Anamanaguchi, que otra vez es simplemente hermosa. Todos deberían de escuchar, por ejemplo, los tracks de Another Winter, que es este escenario de invierno por fuera de Scott Pilgrim. El trabajo musical de Anamanaguchi es simplemente perfecto. Entonces, si vamos sumando los bonitos, el bonito estilo visual de pixel art con el gran, la música de Anamanaguchi, con que Ubisoft básicamente no cambió nada, además de que adecuó algunos códigos que servían. No hay un código Konami en Scott Pilgrim vs. The Game, pero hay códigos para cambiar, por ejemplo, que todas las monedas, en lugar de ser monedas, ahora sean animalitos. Y estamos jugando, parece ser, Sonic de Game. Para que salgan animalitos, para que te den espadas, para que te den vidas, bla bla. Entonces, si vamos juntando todo eso con el juego que desde originalmente era impecable, sí a veces promovía que repitieras alguna stage para seguir subiendo de nivel, o dependiendo de cómo jugabas ibas a poder completarlo todo una sentada, hasta que te enfrentabas a Gideon, que es un jefe súper difícil, muy bien adecuado a lo que vas aprendiendo con los diferentes, a través de los diferentes niveles y cómo vas desarrollando tus habilidades. El combate es bastante fluido. Tiene cada personaje tiene lo suyo. Tenemos los dash, tenemos los agarres, podemos tener armas. Entonces, si vamos juntando todo eso en Scott Pilgrim vs. The Game, vs. The World, The Game, es lo que originalmente teníamos, simplemente un juego básicamente de 10, que realmente todos deberían de jugar. Lo bonito de ahora que viene la Complete Edition es que trae los DLCs. Los minijuegos ya están desbloqueados, ya está el modo zombies, que puedes jugar hasta que te maten, el modo boss rush, que es jugar todos los jefes uno tras otro, el dodgeball, que era derrotar a tus enemigos pero con pelotas de quemados. Ajá. Y no me acuerdo cuál otro me estoy saltando. Hay un Battle Royale, que es básicamente golpense entre los 4 jugadores y el último que sobrevives gana. Todos esos ya vienen desbloqueados. Antes tenías que acabar el juego y utilizar unos códigos, pero ya vienen desbloqueados. Y hay hermosas ediciones que está trabajando Limited Run Games. ¿Todavía están disponibles? Sí, van a estar disponibles hasta el 28 de febrero. Son preórdenes abiertas, entonces pueden comprarlas cuando se les dé la regalada gana. Así es un gasto fuerte, pero es que sí lo vale. Realmente, si tienen oportunidad, creo que en el podcast pasado estuvimos platicando. Entonces, chequenla, porque sí está bastante bonitas las ediciones. Lo que a mí me gustó mucho fue el lanzamiento que dieron las personas de Ubisoft. ¿Con el concierto de Anamanaguchi? Exacto, presentaron un pequeño concierto de Anamanaguchi, tocando las melodías emblemáticas del juego. Entonces, eso fue un plus bastante bueno para los que ya habíamos jugado el título. Entonces, así disfrutar de que concierto gratis. Entonces, muy buen concierto, por cierto. Entonces, estuvo bueno. Digo, no he checado si siguen los canales de Ubisoft, supongo que sí, pero sí, tuvimos conciertito de Anamanaguchi. Y qué padre que hayan sacado esta edición, independientemente que al final de cuentas es el mismo juego. Es algo que lo pedían a gritos desde hace muchos años, después de que se retirara en los marketplaces y ya no pudieras jugarlo nunca más. Creo que era algo muy socorrido por los jugadores. Yo era de las personas que decía, sí. ¡Oh, yo sí lo tengo! Me reía de los demás. Ahorita ya no me puedo reír, pero creo que es esos juegos que... Bueno, Scott Pilgrim es como de esas cosas un poquito de nicho que tienes que disfrutar. Llámese cómic, llámese película o llámese juego. Sí, eso también. La historia como tal no se desarrolla como un juego normal. Es como de, ya conoces a Scott Pilgrim, ya viste la película, ya viste el cómic. Perfecto, aquí está básicamente resumido lo que sucede en el juego. Uh-huh. No va a contar mucho de la historia, va a tener escenas icónicas. Va a tener sí el desarrollo de los personajes, pero más que nada a través de imágenes. No va a contar la historia per se, sino es algo que ya debería... asume que ya conoces. Uh-huh. Sí, claro. Y también, digo, el que le hayan incluido el contenido descargable también es un plus, porque pues también ya no podías uh-huh. adquirirlo. Entonces, pues es un juego bastante bonito, bastante... recomendable que lo disfruten, así como Eddie recomendó hace rato que juegue el de Star Wars. También les recomendaba mucho que jueguen Scott Pilgrim y que vean la película cada 6 meses. Sí, véanla. Entonces, pues creo que no tengo dudas adicionales porque pues, sé que es el mismo juego. Pero ¿tú qué recomiendas? Suponiendo que yo soy una persona adinerada y que tengo para gastar, ¿recomendarías que comprara una edición de Limited Run a reservas obviamente que pasen meses a que me la entreguen, o comprar el juego, así de que compra ya el juego y ya quédate con las ganas? Pues va a depender de qué tanto te gusta Scott Pilgrim. Otra vez, si eres fan de Scott Pilgrim, realmente creo que las ediciones de colección que sacó Limited Run Games junto con Ubisoft son asombrosas. Principalmente porque viene el cartucho físico. Y después de que me etiquetaran el juego del Marketplace, no dejaré que eso vuelva a pasar. Entonces, tener el cartucho de Nintendo Switch o el disco de Xbox One, PlayStation, creo que es uno de los adicionales principales. Además de que realmente son muy bonitas los artes que sacaron, inspirado en Sonic Adventures. Y si quieren desembolsar los $140 como quiero yo con la edición principal de colección, es simplemente asombrosa. El que abras la cajita y empieza a sonar y salir los discos de los discos, salir los sonidos y las luces del juego de Scott Pilgrim y la música de Anamanaguchi, que trae el cassette y el disco y demás. Se ve bastante chido. Uh-huh. Del otro lado, va a tardar 6 meses en lanzarse esa edición. Entonces, si lo quieren jugar ahorita, creo que está en $300. Está muy barato el juego, realmente lo vale. Y lo pueden jugar con sus amigos. Siempre y cuando contraten su Gold. O PlayStation Plus o Nintendo Switch Online. Y es un bonito juego para disfrutar con amigos hoy en día, alejado de juegos de disparos y de demás. Como que es un buen respiro. Ok, digo, y lo padre es lo que comentabas del trabajo de edición colección de Limited Run Games, porque es un trabajo que llevan más de 6 años intentando lograrlo. Digo, los que están empapados un poquito con Limited Run Games hacen un esfuerzo por traer juegos que ya no son accesibles o buscar ediciones de colección y hacerlas complicadas de adquirir. En el caso de Scott Pilgrim no es el caso de que sean muy limitadas las ediciones, sino al contrario, es ahora sí que todos disfruten esta entrega que al final de cuentas terminó siendo el juego más exitoso que ha vendido Limited Run Games, y al menos hace como 15 días ya lleva 25,000 copias vendidas, y entonces pues, a estos días pues, quién sabe cuántos tengan, pero ya han de tener arriba de 60,000 yo creo. Entonces ya, si les sobran dinero casi, y pues es de esos títulos obligados que tienen que jugar sí o sí. Tiene el 10, Gold, Coti, sobre Death Stranding, Coti. Sí, mejor que cualquier otro título. Y se lo podemos dar el Goti, porque si le dieron un Goti a un mejor juego de un juego del año de móviles, Among Us, que es un título de hace 2 años, le podemos dar un Goti a Scott Pilgrim de 2020. 21, eso. GOTY. 100% GOTY. Pero sí, la verdad les recomiendo jugarlo mucho. Y si no conocen la historia, vean primero la película. Les va a ayudar a ver. Y es bastante divertida. Bueno, a mí me agradaba bastante la película. Me gustan más los cómics. Pero Pero así que recomendarías que primero se entraran a la película. Sí, es muchísimo más fácil de ver la película que conseguir los cómics. Así es, y aparte fue en una época que no había tanto como crossover o fanservice para videojugadores cuando salieron los cómics y eso. Digo, ahorita ya estamos acostumbrados a que sea de películas, libros, etcétera, que tiene su respectivo fanservice, pero en aquel entonces no había tanto, entonces fue innovador en su momento. Pero otro día seguiremos hablando de qué tan bello es Scott Pilgrim, para pasar al breve tema de la semana, porque si bien estamos en época de pandemia y no hay eventos, se han inclinado por realizar lo que vendría siendo el entorno digital de los eventos, y uno que no falta año con año es el CES, este evento enfocado a la tecnología. Y pues vamos a ver qué artilugios extraños aparecieron en el CES, o qué compras queremos, o qué fue lo más destacado. Yo quiero empezar, Choco. No sé si viste uno que se llamaba Moflin, así como Muffin, pero con L, Moflin, así se llama. Ajá. Que básicamente es un robotcito, pero parece un hámster. Está como un hámster, un puercoespín. ¿Y qué es lo que se supone que es un robot? Que tiene inteligencia artificial para desarrollar una personalidad o una emoción y saber cómo reaccionar a cada persona. Entonces tú lo cargas y te hace soniditos y mueve la cabecita y se acurruca en tus manos y lo acaricias. Y se mueve. Y es como de, ¡oh! Y está bien bonito. Y se supone que está hecho para que, o sea, después de un tiempo, si tú lo cargas, diga, ah, es Choco el que me está cargando. Si lo carga, si lo cargo yo, ah, lo está cargando Eddie. Porque cada quien, como que interactúa diferente, digamos, con él. Lo malo es que cuesta, bueno, en Kickstarter cuando se lanzó hace un mes, cuesta 41.800 yenes, es decir, $400. Pero está muy bonito. Con $400 podría comprar como 20 hamsters. No me importa. Eso se recarga. No, y si tienen la oportunidad de ver las imágenes de este hamster, realmente se ve muy, muy cute. Pero qué tétrico, ¿no? Así de que voy a comprar mi mascota virtual que aprende, sabe que yo lo cargo. Pero pues ahí, si tienen el dinero, pues en lugar de comprarse hamsters, pues cómprense robohamsters. Entonces este es el famoso Mufflin que comenta el buen Eduardo. En el CES yo lo que vi es una inclinación un poquito a la tecnología, pero enfocado a la nueva realidad que estamos viviendo tristemente. Y pues se supone que Targus va a sacar lo que es una luz que la puedes poner junto a tus dispositivos electrónicos como teclados o mouse, y entonces esta luz echa lo que vendría siendo rayos UV a lo que es el teclado y el mouse, y con eso hace una desinfección, bueno, desinfecta lo que vendría siendo tus artilugios, ¿no? Entonces lo puedes dejar de entre 5 minutos a 1 hora, obviamente cuando no estés ocupando de preferencia los dispositivos, y tendrás algo más limpio. Obviamente no será tan bueno como que quite las moronas de tu conchita que te comiste o tu tortita, pero pues al menos va a estar más desinfectado. Entonces es de esas cosas raras y hechizas que van a estar en este año. Entonces Yo no me vería comprando esta lamparita, yo le echaría un trapazo de esos de toallitas de bebé, ya con eso desinfecta más. Pero pues ahí está, tecnología de luz desinfectante, quien lo viera. Entonces esa fue una de las tecnologías que vi en época de pandemia. Pero creo que hubo una máscara también, o varias máscaras en este CES. Nada más que no me acuerdo si la de Razer pues, salió en el CES o salió antes. La Razer salió en CES, sí, el Project ay, se me fue el nombre. Bueno, no sé qué nombre le pusieron, pero sí, como Project Hazel o Hazel. Este Project Hazel, que como dices va hacia la nueva normalidad. De qué cosas nos van a servir, nos van a ayudar actualmente para protegernos. Razer dijo, ya ayudamos durante, y eso es cierto, durante la pandemia estuvo trabajando para distribuir máscaras al principio de la pandemia, cuando había como que toda esta escasez. Se supone que varias se me fue, no distribuidoras, sino varias ensambladoras que tenía, se pusieron a trabajar en hacer estas máscaras y en distribuirlas, y desarrollaron este proyecto Excel. Lo que, o sea, me gusta, me agrada el proyecto, se ve chido el concepto, pero hasta donde yo sé, todos los proyectos así que desarrolla Razer los ha dejado, creo que en proyectos, porque no sé si te acuerdas cuando lanzó el proyecto de la laptop con 3 pantallas que salían de los lados. Sí, me acuerdo. Luego sacó el del proyector que iba a salir como para expandir tu pantalla alrededor de todo tu cuarto. La silla gamer, no sé qué tantos proyectos sacaron que los dejan así como que en proyectos, y es como de, sí quiero el proyecto Hazel, pero ahora sí desarrollenlo, por favor. Se ve muy chida esa máscara con RGB y los filtros que menciona que traen. Pero digamos que es como una máscara tal cual, pero tiene iluminación, ¿o? Sí, tiene. El chiste es que dice dónde van los filtros. Donde van los filtros, le pusieron, además de los filtros, unos amplificadores de voz. Para que, pues, si estás hablando, se escucha. Además de que la máscara es transparente para que tú puedan ver tus reacciones y demás. Donde están los filtros hay amplificadores de voz, y dentro de esos amplificadores de voz hay RGBs. ¿Por qué? Porque no es Razer si no tiene RGB. Exacto. Pues ahí está una máscara digital, y otra máscara digital también que estuvo en este evento es la AirPop Active Plus, que es una máscara que no es tan visual como la de Razer, pero lo padre o lo curioso que tiene esta máscara es que puede recolectar datos. Entonces, mientras tú estás respirando, va juntando los datos para ver qué tipo de respiración tienes y cómo está la calidad del aire en donde tú te ubicas. Okay. Entonces también va aprendiendo de tu patrón de respiración y tus ciclos. Entonces te va a avisar en algún momento si estás, vamos a decirlo, como muy agitado, o si estás muy muy estático en tus respiraciones, o que se te olvida respirar o qué. No estás respirando. Entonces está interesante esta, porque si bien visualmente sí tiene colores como de como tipo fluorescentes, no es tan llamativo como una Razer, pero sí es más útil si tú inconscientemente no te estás dando cuenta que estás respirando mal. ¿Cómo respiro mal? Respiro como que estoy respirando mal, estoy respirando muy rápido. ¿Qué demonios? Ah, ok. Ya sé, güey. ¿Estoy respirando de lado o qué? No sé. No. Digamos a intervalos atípicos. Entonces, pues sí que querían tener esta máscara y ustedes dijeron, yo no quiero comprar las máscaras que venden afuera del metro por 20 pesos. Pues si tienen $150 en su bolsillo, pues la podrán adquirir. Entonces imagínate el dolor de riñón si se te olvida ahí en el metro de que no, mi máscara, no. Sí. Pero está interesante cómo se adapta la tecnología a todo, a nuestro presente, ¿no? Entonces, esa fue otra de sí, de como lo cuentas, varios diferentes dispositivos de, ya sea limpieza de ultravioleta, purificadores de aire, creo que, no, digo, o sea, como le dices, no fueron la risa no fue la única máscara que se presentó, varias cosillas se presentaron por ahí. ¿Qué más? ¿Qué estoy tratando de recordar qué más vi? Ahora sí que del lado de videojuegos, pues bueno. Nvidia presentó la serie 3000, las nuevas tarjetas de video que teníamos desde el año pasado, pero ahora en un formato de móvil. Ya las desarrollaban para laptop, entonces se supone que pronto estaremos viendo un gran salto impresionante en desempeño de las laptops, con las nuevas Nvidia. Entonces, eso está bastante cool. Uh-huh. Y creo que con eso, varias empresas o varias compañías de tecnología empezaron a decir como, ah, sí, nosotros tenemos tal laptop y tal laptop y tal laptop, y todos ya sacaron sus laptops con RTX 3060. Sí, porque creo que también Razer sacó también su laptop que es RTX 30, si no mal recuerdo, pero creo que es lo que nunca falta en estos eventos, ¿no? Así, muchas laptops. Sí, las laptops, celulares, pantallas, presentaron pantallas con ya 8K de 80 pulgadas, es como de, que en mi vida me va a alcanzar para comprar eso. No sé quién quiere una pantalla 8K de 100 pulgadas. Pero bueno. ¿Qué más vi? ¿Qué más? Ah, no sé si viste Arcade One Up. Presentó la Infinity Game Table. No. Que es básicamente una... No sé si te ha tocado ir a como de estos bares de juegos y demás. Uh-huh. Que tiene una mesa electrónica, ¿no? ¿Mande? Ajá, que juegas en la mesa, ¿no? Que juegas en la mesa. Ajá. Entonces Arcade One Up sacó ya la mesa como tal para que todos la compren desde sus casas, y llega a tu casita. Y aparte creo que se puede conectar con mesas de otra parte, para que puedas jugar y puedas jugar Monopoly, Scrabble. Creo que hasta trae para libros para colorear. Dijeron que juegos independientes iban a estar, no sé cuáles juegos independientes. Uh-huh. Pero que juegos independientes, y pues, o sea, lo es una empresa bastante conocida que es Arcade One Up. Uh-huh. Que básicamente todos los reconocemos por estas mini arcades que hacen, y los gabinetes gigantes para jugar títulos como Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿qué es? Lost in Space se llama, juegos de peleas y demás. Sí, digo, ahorita que comentas de los chicos de Arcade, efectivamente también en el CES sacaron su lineup de sus arcadias a una escala como de 3/4 más o menos, y lanzaron lo que vendría siendo como bundles, vamos a decirlo, con títulos clásicos. Por ejemplo, hay un bundle enfocado en los X-Men, otro con títulos como Battletoads, Double Dragon y los Killer Instincts, uno enfocado en los Dragon Layers, otros con títulos clásicos de Atari, otro con títulos de Capcom y otro de Bandai, para que puedan jugar todos los Pac-Mans. Entonces, creo que digo, casi siempre en lo que es el CS no hay tanta noticia en el ámbito de videojuegos, pero sí de tecnología, y puedes tener cosas que ni siquiera sabías que necesitabas, pero es lo sorprendente. Yo creo que de las cosas más como raras que llegué a ver es la de un cepillo de dientes. Ah, bueno, has visto que hay cepillos de dientes como electrónicos. Ajá. Que se mueven solitos. Pues hace cuenta que este cepillo, que es, si no mal recuerdo, de Philips, es también electrónico, pero detecta por sensores la presión con la que te estás lavando los dientes, y así lo va ajustando automáticamente el cepillo. Así de que, estás presionando mucho, lo hago lentito, pero estás lejos, entonces así aprende el cepillo de dientes y lo puedes conectar por USB. Entonces, es de las cosas que nunca compraría y no sé por qué lo inventaron, pero pues, supongo que alguien tenía la necesidad, ¿no? Ok. Sí, creo que tengo que de las cosas que a mí me llaman más la atención es el Project Hazel de Razer. Uh-huh. La máscara, porque trae RGB y ahora podrás traer RGB a todos lados. Sí, visualmente es muy llamativa. Es de que si pudiera comprarla, sí la tendría. Principalmente pues, para lucirla, porque para eso es. No tanto para... Yo no me preocuparía tanto la salud, pero sí lucirla. Pero así es. Y ya para ir cerrando, mi buen Eddie, el que fuera un evento en momento de pandemia, ¿crees que pasó desapercibido o ya de hace unos años como que ya no tiene pues... el auge que tenía? O... Pues ahora sí que CES, o sea, no es que no tenga el auge que tenía, sino que como tal, pues ya desde hace bastante tiempo CES había vuelto muy de nicho, del nicho tecnológico, que anuncian pues cosas muy específicas, muy como es básicamente más cada empresa saliendo a decir, sí, estos son las capacidades que yo tengo y esto es lo que quiero hacer, porque también tenemos muchas empresas que no lanzan como tal productos, sino nada más como el Project Hazel de Razer, como nada más conceptos. Y por ejemplo, muchas de telecomunicaciones, digo, de transporte, se dedican a sacar conceptos y sí, hicimos el concepto para un auto que vuela. No lo vamos a desarrollar, pero es un auto que vuela. Entonces, como tal, pues no es que haya decaído, sino que pues, es muy de nicho CES. Entonces, los mismos que la seguían desde antes la siguen ahorita. La siguen. Así es. Sí, efectivamente, como comentas, sí es de nicho, o sea, la gente de tecnología sí le puede agradar. Para nosotros, o bueno, para mi persona que es más de videojuegos, creo que las noticias siempre han sido un poquito escasas por ese género. Muchas veces el que traía una que otra nota era Xbox, pero estamos hablando ya de hace bastantes años, y principalmente con el desarrollo de tecnología, llámese estos HoloLens, si no mal recuerdo, y con el Kinect en su momento, cuando se sorprendían con ver los conceptos que tú comentas, que es de que no sé cómo lo pueden ocupar, pero mira, puedo escanear muy bien el cuarto y puedo sacar volumen y geometría, no sé para qué, pero ahí tengo la idea. Entonces, pues, ahí se quedó la idea. Porque, yo sí quiero que hagan Project Hazel. Yo sí quiero la máscara, no importa. Aparte va a estar como en $200 esa pinche máscara, estoy seguro. Mark my words. Pero bueno, Choco, vamos a dejarle hasta aquí. Okay. Y despídenos, Choco, despídenos. Así es, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando el día de hoy a través de Spotify o... Ah, no, a través de Facebook Live. Y en el recalentado ya ahora sí, en Spotify, en iVoox, en, no sé, en iTunes, en la página web, no sé. En todos lados ahí estamos, ahí mezclados. Pero también, si les agrada mucho el lonchecito, pues también posiblemente también les agrada otro programita que se llama Centinela Controla, ¿sí? ¿O no, Eddie? Sí, si les gustan los deportes electrónicos, no se olviden, ya cambiamos de horario, ahora va a ser todos los jueves a las 8 de la noche, Centinela, ya no es Centinela Control, ya nada más es Centinela, todos los jueves a las 8 de la noche Centinela, para todas las noticias de deportes electrónicos, resultados, críticas, peleas y mucho, mucho más. Así es, pues hasta ahorita me entero del cambio de horario, pero qué bueno porque no tengo que subirlo mañana, eso me da alegría. Pero pues pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conviviendo con nosotros. Les recordamos que nos pueden sintonizar todos los lunes a las 9:30 aproximadamente, en la hora de la Ciudad de México, para platicar, para cotorrear, para demostrar qué tanto nos apasiona, al igual que ustedes, este giro que es de los videojuegos. Así que nos estamos viendo hasta la próxima semana, si todo sale bien. Así que nos vemos, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.